Esperanza, sueños, descubrimientos. La aventura os espera. A ti y a tus Pokémon. Hola, 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 hola. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en el primer capítulo de una nueva serie en el canal, una serie estreno en el canal. Pokémon Negro, chicos, así es. Comenzamos con esta. Sería la quinta serie del canal, la quinta generación de Pokémon, la quinta región y la última, ojo con esto, la última serie normal de Pokémon en el canal. ¿Sí? Ya que yo no tengo una capturadora de 3DS y como ustedes no ven mis videos, no tengo dinero para comprar la capturadora con el dinero que me dan en YouTube. Entonces, lastimosamente no voy a poder grabar esta generación, ¿no? Así que de aquí directamente pasaremos a las versiones Nuzlocke, Hardlock o lo que sea de los demás juegos. Pero bueno, por ahora nos concentraremos en Pokémon Negro. Así es, chicos, nos concentraremos en Pokémon Negro y vamos a empezar la aventura ahora. Muy bien, partida nueva. A ver, partida nueva. Todo chévere. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al mundo de los Pokémon. Yo soy la profesora Encina, pero todo el mundo me conoce como la profesora Pokémon. Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Los Pokémon poseen poderes fantásticos, presentan las formas más variadas y viven en todo tipo de entornos. Y lo mejor es que se llevan de maravilla con nosotros, los humanos. Esta convivencia nos beneficia a ambos y nos permite colaborar para superar dificultades. Algo que les encanta a los Pokémon es combatir, así como crear fuertes lazos de amistad con sus entrenadores. ¿Y quieres saber a qué me dedico yo? A estudiar a estas criaturas adorables. Bueno, ya que ya está, que me enrollo más que las persianas, ¿por qué no me cuentas algo sobre ti? Ok. Ya me duele mucho la garganta, No puedo hacer mucho la voz de esta señora, pero bueno, a ver, ya, soy chico, ¿no? Si quieres te meto el pene, bueno, a ver, no, mejor no. Bien, así que eres un chico, sí. También querrías compartir, querrías saber tu nombre, ¿cómo me llamo? Me llamo... Tri... T... Uy... T... R... ¿Qué tal? I... ¿Te llamas Tri? Sí. Digo, sí. ¡Qué nombre tan bonito! Y estos chicos de aquí tengo entendido que son tus amigos. Este chico se llama Cheren. Tiene un carácter un poco difícil, pero es un chico muy serio y es muy puto. Esta chica se llama Bel. Es una chica la típica rubia hueca, pero va un poquito en su aire, pero siempre puedes contar con ella. Ok, ahora les voy a entregar un Pokémon a cada uno de los tres para que lo cuide muy bien. Ok, Tri, ha llegado el momento de elegir el Pokémon que te acompañará a partir de ahora en tu viaje. Conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente con distintas personalidades y puntos de vista. Estoy segura de que podrás aprenderte todas esas experiencias y descubrir lo que es más importante para ti. Así es, conocer a mucha gente y Pokémon te permitirá crecer como persona. Al fin y al cabo, ese es tu objetivo principal de la aventura. Y ahora en marcha, nos vemos al mundo Pokémon. ¡Ay, vos! Dios mío. Dios mío, esto de hacer voces me va a destrozar la vida, Ok, Game Freak presenta los super gráficos de HD 3D XD de Pokémon Negro. ¿Qué es este tráfico? Estos gráficos, una bestia. Bueno, vemos a la señorita Encina que deja las Pokébolas, fuerza conmigo y se va. ¿Ok? Conmigo y con Cheren, por lo que veo. A ver, Cheren, ¿cómo le haremos la voz? Hagámosle voz de hombre macho, ¿ya? Tri, ¿es verdad eso que dice el profesor Encina de que nos va a dar un Pokémon? Bel se retrasa. Esta chica no va a cambiar nunca. Ok, mil años después llega Bel.
Perdón, perdón, llego tarde otra vez, o sea... Bueno, te conozco desde hace 10 años y ya sé que vas a tu aire. Pero es que hoy la profesora en sí nos ha traído nuestros Pokémon. No seas pendeja. Vale, vale, Tri. Chere, os pido perdón, o sea, no fue mi culpa. Hablando de Pokémon, ¿dónde están? Ha sido traídos a su casa, Tri, así que me duele mucho la garganta, Estoy mal, estoy muy mal. Bueno, estoy como ronco, ni sé qué, no sé qué pasa, afónico. Pero bueno, venga, Tri, da un paso adelante y abre la caja. Date prisa, que quiero ver ahí Pokémon. Ok, bueno chicos, comenzamos con la primera decisión de la serie. Aquí está la carta de Encina. Junto a esta carta vais a encontrar tres Pokémon. Decidí entre vosotros con qué Pokémon se queda cada uno. Sin discutir ni pelear, ¿vale? ¡Nos vemos! Ok. Abrimos la cajita. Y aquí hay tres Pokémon. Tenemos a Snivy, que es el Pokémon planta, a Tepig y al señor Oshawott. O Oshawott, como dicen en Latinoamérica. Oshawott. Bueno, pues la verdad, Snivy ya lo tuve en mi serie principal. Así que está entre decidir entre Oshawott y Tepig. Bueno, cuando yo lo jugué, jugué con Snivy. También lo jugué con Oshawott, pero eso no cuenta porque jugué solo un día y se dañó la partida. Así que bueno. Ok. No sé qué acabo de hacer, pero Tepig ha sido el elegido por mi super random loque. Que otra vez salió Tepig y ni modo. Así que comenzamos con Tepig, chicos. Ya sé que muchos me dijeron, ay no, es que Oshawott, queremos que sea Oshawott, que no sé qué, que queremos que sea Snivy. Pero bueno, Snivy también es imposible porque ya lo tuve en la anterior serie, ya tuve a un Pokémon tipo planta, así que no es valedero. Así que bueno, vamos con Tepig, el Pokémon gordo, el Pokémon fritada. Muy bien, Tepig. Ahora que nadie me ha dicho un nombre para mi Pokémon, vamos a poner un nombre medio pendejo, pero bueno. Pues yo me quedo con este Pokémon, Chere con este otro. ¿Se puede saber por qué tienes que decidir con cuál me quedo? Bueno, la verdad es que me gustaba Oshawott desde el principio. Oshawott. Bueno, pues ya hemos decidido con algunos de los Pokémon, o sea... Chicos, ya sé. ¿Os parece que si echamos un combate? Estobel, nuestros Pokémon todavía son muy débiles, no seas estúpida. Además, estamos dentro de la casa. Así que sería mejor que no. No pasa nada, o sea, nuestros Pokémon todavía son muy débiles, ¿no? Pues precisamente por eso deberíamos hacerles luchar, Tri. ¡Que empiece el combate! ¡Oh, ya! Yeah. Estoy loca, soy una hueca. Ya. A ver, señorita, Belle. ¿Vieron esa animación? What the fuck? Bueno, Snivy. Vamos a reventar a Snivy. Con mi Pokémon Tepig. Vamos a poner un nombre gracioso, ¿ya? Ya que ya se merece un Pokémon gracioso, un Pokémon en esta vida, por Dios. Ya que nadie me dijo un nombre de un Pokémon, no se me ocurre la verdad ningún buen nombre. Vamos a poner un nombre ridículo y ya. Ok, placaje, ¡pum! Vamos. Placaje. A ver, placajito. Placajito, ¡pim! Muerta perra. ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Que se muere, Dani! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está un puntito de muerte! ¡Vamos, Tepig! Tepig, Tepig de mi vida. ¡No! ¡Joder! Maldito Snivy, ¿eh? Es medio tramposín, ¿eh? ¡Vamos, muerto! ¿Y Tepig? ¿Qué pasa con Tepig? ¡Vamos, 43 punticos! ¡Uf! Se quedó un puntito de subir de nivel, ¿eh? ¡Qué pena! Bueno, hemos vencido a la señorita. ¡Uy! ¡Uy, mi casa! ¡Uf! Tri, estoy segura de que vas a entrenar como nadie. Tengo esa corazonada, o sea... Oh, Bel, ¿qué tal si miras a tu alrededor, pedazo de estúpida? Ah, ¿pero qué? O sea, no, qué oso. Ay, los Pokémon son increíbles con los pequeños que son. Bien, qué micro de esta acción, o sea, esto, Tri, perdón por lo de tu habitación. Madre mía, no tienes arreglo. Mira lo que has liado. Déjame que cure a tus Pokémon. ¿Ok? Tri, déjame que cure a tus Pokémon también, ¿ok? El señor Cheren es un puto Brook. Y ha curado a mis Pokémon y a los de la señorita hueca esta, como era. Se me olvidó el nombre. ¿Ven? Oye, una cosita. ¿Por qué no luchas un combate con Cheren también? Como sabemos, seguro que podrá combatir sin armar tanto jalea como yo, o sea. Pues claro. Y como sé un montón, la habitación no se ensuciará más de lo que ya está. Lo cierto es que no es justo que solo los dos paséis bien echando un combate Pokémon. Ok, acepto el reto con mucho gusto. Será nuestro primer combate, Pokémon. Voy a hacer que te esfuerces y saques todo tu potencial. ¡Oshawott! ¡Ua, la lucha versus Cheren! Tendría que haber hecho esa introducción con Bell, pero bueno, no importa.
Prepárate a manos de desafío. No, prepárate un desafío a manos de Sabelo Todo Cheren. Sabelo Todo Cheren saca a. Uy, a Oshawat. 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 Se supone que cosa. A ver. Placaje. Si es que yo fallo, estoy perdido, Me revienta, ok. Un placajito. ¡Crítico! ¡Vamos! Látigo. Muy bien, látigo. Con tu látigo es muy débil. Eres muy débil, Ashwat. ¡Placaje! Vamos. Muerta perra. Y Ashwat se ha debilitado. Este crítico fue muy, fue mucha buena suerte, Mucha buena suerte para mí, pero bueno. Ta tu ta, ta tu ta. Vaya, a esto lo llamo yo un combate Pokémon. Muy bien. Hemos vencido a Cheren, al saberlo todo Cheren. No esperaba perder en nuestro primer combate, pero no importa. Siento que por fin soy un entrenador. Ahora tengo que pedir perdón a tu madre por cómo ha quedado la habitación. Ah, yo también, o sea. Pues espérame, Cheren. No seas puta. Se fue. Bueno, mi habitación se hizo verga. No tengo. Ah, tengo pues aquí. A ver, quiero unas putas pociones. No tengo pociones. Core, no. Un Nintendo Wii, todo chévere. Bueno. Servó. Perdón por el ruido. Esto, la limpieza, o sea, yo soy muy sucia. La limpieza, no pasa nada. Yo lo haré después. ¿No deberías saber la proporción encima? Sí, pues bueno, me duele la garganta, o sea. Tengo que hacer 5 voces al mismo tiempo. Es imposible. Ya, tranquilo. Solamente cuatro porque yo hago, bueno, hago mi voz normal, así que sería 5, pero mi voz es normal, así que bueno. Bueno, vale, gracias por todo. No leí lo que decía, pero no pasa nada, ¿no? Yo creo que a estas alturas todos saben la historia, así que no pasa nada. Mi mamá está emputada, me va a sacar la puta. Tri, los combates Pokémon son increíblemente animados, ¿verdad? Los gritos de tus Pokémon siguen toda la planta baja y todo, así que limpia este puto cuarto, hijo de puta. No, mentira. También me acuerdo de mi primer combate Pokémon. Ah, sí. Hay que dejar que los Pokémon descansen después de los combates. Ok, me cura la vida de los Pokémones. Los Pokémon se han recuperado. Si vas a salir, que no se te olvide el videoemisor. ¿Videoemisor? What the fuck? Tiene el videoemisor. Puesto el videoemisor, ya. Ok, gracias a la profesora Encina, ya. Me voy. Adiós, mamá. LOL. LOL. Qué bonito la paloma, ¿no? Quiero poner un nombre de Pokémon, o sea... ¿Qué pasa? A ver, ¿dónde será de cura? De aquí. Casa de Cheren. Cheren, ¿dónde está Cheren? Cheren, hola. Cheren, no está aquí. Hola, mamá. Es muy pendejo, lo sé. El papá parece enojado, Oye, Tri. Lo oí decir al profesor Encina que os van a dar un Pokémon. Anda, si ya se los ha dado, seguro que son espectaculares. Por fin podrás salir de aventura. Ya sé que quieres que me vaya para... Y que vaya con tu amigo para... Para follarte a tu madre, o sea, a su madre, ya lo sé. A ver, aquí está. ¡Híjole! Algo pasó. ¡No! Si me dan un Pokémon, hasta mío, o sea, ya soy un entrenador y puedo salir de la aventura, papá. ¡Daddy! Vamos. Ay, no, estaba triste. ¡Ah, no pasa nada! Bueno, te espero frente del laboratorio, Etri. ¡Fóllame! Puto padre, ¡cabrón! Pero, o sea, ¿qué pasa aquí? Mi hijo no se irá de aventuras por ahí con los Pokémon. Recién compramos nuestro Ferrari y no puede irse por la verga. A ver, ¿usted qué dice? Madre, este marido mío solo sirve para follarme. Creo que se preocupa demasiado por nuestra hija. Todos los niños se van de aventuras con los Pokémon. Y vuelven a ser unos adultos. Sí, claro, idiota. Muy bien, entonces, ¿qué será de hacer? Ahorita tocaría ya ir a ver a la profesora, ¿no es cierto? Profesora. Aquí. Venga, vamos a ver a la profesora Encina. Ok. Para adentro. Sí, jóvenes de Pueblo Arcilla, os estaba esperando. Permitid que me presente. Me llamo. Profesora Encina, ya sabemos cómo se llama, no sea estúpida. Ya estamos con el sobre todo. Ahí está, sobre todo. Sobre todo de Cheren. Jeje. Hoy es un día muy importante, así que será mejor que tiendas, casadito. Uy, le hizo verga, Uf, le retó de una manera que le hizo popó. Esto es bullying, pero bueno, no importa. Bueno, como iba diciendo, soy la profesora Encina. Me dedico a investigar el nacimiento y origen de los Pokémon. Ok. Caramba, increíble. Ya habéis combatido por primera vez, ¿o me equivoco? A lo mejor por eso vuestros Pokémon están empezando a confiar en vosotros. A mí es la impresión que me da.
Por cierto, ¿vas a poner un mote a tu Pokémon? Ok. Un mote importante va a ser este, ¿verdad? Vamos a ponerle un mote gracioso. No sé si es que en otros países se llamará así, pero en mi Ecuador hay un plato típico de, o sea, de este país que se llama fritada, que es cerdo frito, ¿no? Digámoslo así, en paila, ¿no? Así que bueno, vamos a llamarle a nuestro... Joder. Vamos a llamarle a nuestro pequeño Pokémon fritada. Así es, ya sé que es un nombre un poco estúpido, demasiado payaso para la serie, ya saben que yo les sé poner el nombre de mis subs, pero bueno, fritada. Así es, te llamarás fritadita. Qué bueno que esté, que es macho, ¿eh? Ya veo. Entonces, ¿quieres ponerle mote fritada? No sé qué más que será para ustedes, chicos, pero en el cual es un buen nombre, muy gracioso. Bien, la razón por la que os has dado este Pokémon es... La Pokédex, ¿verdad? ¡Cásate, Cherry, por Dios! Muy bien, no me esperaba menos de ti, Cherry. Estás estudiando mucho sobre los Pokémon, ¿verdad? Bueno, ahora dejadme que los explique. La Pokédex. Todos los Pokémon con los que habéis encontrado se quedarán registrados en la Pokédex automáticamente. Tecnología de punta, ¿que sí? ¡De puta! Pues eso quiero que los tres vayas a muchísimos sitios. Así os encontraréis con todos los Pokémon de Tesselia. Venga, solo os pido una cosa. Tri, Cherry, Bell. Van a salir de otra aventura para completar la Pokédex, ¿verdad? Sí. Digo, sí. Vale. Digo, vale. O sea, ay. Muchas gracias. Por fin me he convertido en entrenador Pokémon. Muchas gracias a todos, ¿no me esperabas? Dios mío, mi garganta, por Dios. Dios mío, mi garganta va a morir. Ok, tengo la Pokédex. Os quiero enseñar cómo puedes encontrar Pokémon. Os estaré esperando en la ruta número 1. Ok. Pues a la ruta 1, chicos. Llega el profesor de Cida, nos ha pedido. Está bien esta aventura, ¿no? O sea, no pasa nada por hacer lo que uno quiere, ¿no? Tranquila, tranquila, bien, tranquila. No pasa nada. Tu papá va a aceptarlo, va a entenderlo, te va a querer mucho. Es tu padre. Si tu padre te quiere... ¿Lul? Oye, Tri, espera. ¡Mamá! Digo, aquí estáis entonces. ¿Qué os ha dicho el profesor de Cida? ¿Qué os ha pedido que completéis la Pokédex? ¡Wow, increíble! ¡Qué suerte! Aunque la verdad es que yo ya lo sabía. Puta mamá, qué cabrona. Ok, me dieron el mapa. Chévere. Quiero las... ¿Cómo se llaman estas? Las... deportivas, por favor. Yo me encargo de limpiar la habitación. Qué buena mamá, ¿eh? No me puteó, no me mandó a la verga. Mejor se puso a limpiar. Los Pokémon son... Es que claro, los Pokémon deben ser increíbles. O sea, es como que tu hijito se vaya al yo que sea, a la universidad o al colegio. Y daña la habitación este día. O sea, obviamente tú vas a limpiarla y te vas a dejar que se vaya. A la aventura, a crecer como persona. O sea, qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Y encontrarás muchas personas, muchos lugares. Y con cuidado. Ok. Subes el mapa. Sabes dónde te encuentras. Qué bien. Bueno, pues vamos a la ruta 1, que la profesora Cida nos está esperando. Ah, te acompaño, Cherenbe. Trío enseguida, ¿vale? Ok. Entonces mis compañeros ya fueron. Y vamos de una, pues compañero. Sí, estamos aquí. Bell, dice que el primer paso de este viaje deberíamos darlo con todos juntos. Ya está bien. ¿A qué sí, Tri? Vamos a dar el primer paso, o sea, en la ruta 1 todos juntos, o sea. Allá vamos. Y 1, 2 y 3. Vamos. La 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 la. Ya, qué bonito, qué bonita. La 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 la. Perdón por la espera, profesor Encina. Digo, es que tantas voces que tengo que hacerlas diferentes ya. He pasado todo el capítulo quejándome de las voces, pero bueno. Ya, la Pokédex, criaturas un Pokémon se completará la Pokédex con más datos. Una vez dicho esto, vamos a ver cómo se hace. Ok, ya entra Encina, encuentro Patrat, el Pokémon imbécil de la generación quinta, el típico Bidoff, el típico Rattata, ¿no? El típico Sentret, en fin. Ok, le reducen mucho los peces y luego lanzan la Pokébola, ¿no es cierto? Reducen los peces hasta que esté rojito. Lanzamos la Pokébola. Esperamos 1, 2, 3, la 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 la. Y atrapado el Patrat. ¿Listo? Facilazo, ¿verdad? Chévere. ¿Habéis visto? Ahora os explico. Lo primero de todo. Aquí está, aquí mismo te dice. Es disminuir los peces del Pokémon, ¿cierto? Luego, el Pokémon cuando esté es rojito. Y cuando se le paralice, se duerme o se congela. Es mucho más fácil, ¿no es cierto? Y con esto y un bizcocho, aquí tenéis vuestros primeros Pokémon. Y me dan las Pokébolas de una, ¿eh? ¡Qué bien, qué bien! Tri ha puesto los Pokémon en el bolsillo de objetos. La Pokébola es un objeto importantísimo con el que podréis capturar y transportar Pokémon. Os estaré esperando en el pueblo Terracota, al final de este camino. ¿Ok? Y se va a decir. Por cierto, hay muchos Pokémon en la hierba alta que asaltarán a tu encuentro. Bueno, yo voy tirando para el pueblo Terracota. Pues yo también voy. Además, si no vamos, pues no podemos comprar... ¿Lo bueno de esto? Aguanta. Espera un momento.
¡Tri! ¡Chere! ¡Se me ocurrió una idea! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Que la profesora Encina nos está esperando! ¡Pero es que no me has oído qué! ¡Jobo! ¡Pendejo! ¡Vamos a ver quién captura más Pokémon! No, ¡esta no es la voz! Ay, ¡Me confundí! ¡Vamos a ver quién captura más Pokémon! ¿Vale? O sea, cada quien lleve más Pokémon, incluyendo el que nos ha dado la profesora Encina. Interesante el concursito, ¿eh? Interesante el concursito. Ok, tenemos un concurso de atrapar Pokémon el primer día. Me parece genial. Vamos a atrapar nuestro primer Pokémon y vamos a dejarlo por aquí, ¿ok? Un Patrat, muy bien. Placaje. ¿Saben qué? Voy a ver qué pasa si es que pierdo el concurso y no atrapo Pokémon. ¿Qué dice? Solamente voy a atrapar un Pokémon, que sabe medio interesante, porque la verdad el Patrat no me convence para nada. Aunque ahora no le mates. Joder, tenía que haber pensado que puede ser mi Pokémon... Mi esclavo de Meos, pero bueno. Hola. Hay muchos Pokémon salvajes escondidos en la hierba alta, así que cuando quieras liberar un combate o capturar un Pokémon, solo tienes que adentrarte en la hierba alta. Entiendo. ¿Una lucha? ¿O qué es esto? ¡Hola! Me dio una poción, perfecto, muchas gracias, nena. Te ganaste una pequeña cojillita, espérate. ¡Otro para atrás, tío, en serio! A este sí le reviento, chuta. Bueno, a ti también le reventé, así que no hay mucha diferencia, pero... Bueno, llámale un Ascuas. Sí, voy a atrapar un Patrat cuando ya tenga las MOs, o sea, cuando ya sea un Pokémon un poquito más fuerte. Yo creo que en la siguiente ruta debe haber Pokémon más fuertes, pero bueno. Ahora sí. Tenga, listo. Ahí está tu recompensa, señorita. Nena. Vamos, Flakity Fuchs. ¡Otro Patrat! ¿Qué pasa con la vida? ¿No hay un Shinx? ¿O eso era en cuarta generación? Ya estoy loco. Quiero un Pokémon volador. No me acuerdo los nombres de estos Pokémon, ¿eh? No me acuerdo cómo se llama el Pokémon volador de esta generación. Pero obviamente no voy a tener ese en mi equipo, ¿no? Pero solamente lo quiero para tenerlo. Bueno, sigamos el camino. El camino de la vida. ¡Vamos! Un Lilipop, este sí quiero. Pero está muy débil, güey. Uy, lo reventé. Bueno, llegamos al nivel 8 y nos quedamos aquí, ¿ok? Rápidamente, vamos. Un Lilipop nivel 2, en serio, tío. Tan débiles son estos señores, por Dios. ¿Saben qué? No voy a atrapar ningún Pokémon aquí, ni uno. Son demasiado débiles, tipo, nivel 2, hermano. Vamos, un último intento para ver qué Pokémon hay. Ok, a la verga, vamos a dejarlo por aquí. Muy bien, chicos, un saludo para todos, ya saben. Espero que les haya gustado el primer capítulo y nuestro Pokémon inicial, Fritada. Para el próximo capítulo voy a decirles qué Pokémon más o menos ya tengo pensados en el equipo Pokémon, ¿sí? Lastimosamente quiero decirles que los Pokémon tipo Tierra están vetados en mi equipo, ya que tengo demasiados Pokémon tipo Tierra, así que se fueron. Ningún Pokémon tipo Tierra, ¿sí? Ningún Pokémon tipo Acero, tal vez, no lo sé. Pero bueno, ya saben, denle like, suscríbanse favoritos y pásense por mis demás series, ¿no? Se me ha agregado un poquito el capítulo porque estoy emocionado por el primer capítulo de la nueva serie, pero bueno. Un saludo y adiós, amigos. Bye. Bye.